Hola, fútbol fanáticos. Estamos acá en la previa del partido por la Copa Libertadores, fase de grupos entre Estudiantes de La Plata y Barcelona de Ecuador. En el marco del grupo 7, es el primer partido. Recordemos que Atlético Nacional y Libertad empataron 2-2 en la primera fecha, dada el jueves 19, así que van por el segundo partido de esta zona, que se va a estar dando hoy. Como dijimos, entre Estudiantes de La Plata y Barcelona de Ecuador, en el Estadio Ciudad de La Plata. Un estadio difícil para cualquiera que quiera ir, sobre todo Estudiantes, que es un equipo copero. Tiene 4 Libertadores, la última el 2009, el Estudiante de La Plata. Y el grupo 7 está a pleno, ya para su segundo partido. Así que lo completa, como dijimos, la zona Atlético Nacional y Libertad. Así que Estudiante de La Plata, que viene primero en el campeonato, viene tranquilo, viene ganando. Y el equipo del Barcelona va a tener algunos reemplazos, porque Matías Oyola está lesionado, así que lo van a tener que reemplazar. Entonces vamos a las formaciones, las alineaciones de los equipos. Estudiantes de La Plata, el Pincha, y va a ir con Hilario Navarro, Matías Aguirre Garay, Jonathan Yunque, Leandro de Sábato y Álvaro Pereira, Carlos Sauqui, Israel Damonte, Leandro Gil, Juan Sánchez Miño, Guido Carrillo y Ezequiel Cerutti, los 11 de Pellegrino. El Barcelona ecuatoriano va a ir con Máximo Banguera, Gers Cedeño, Luis Checa, Andrés Lamas, Giovanni Nazareno, Alejandro Fresotti, Edison Vega, Brian Alemán, el reciente incorporado, el ex, estuvo jugando en Arsenal y también jugó en Unión de Santa Fe, Henry Pata, Ismael Blanco, otro argentino, que estuvo jugando en varios equipos, estuvo en Lanús últimamente, también jugó en Olimpo, y Eli Esterilla, los 11 de Rubén Israel, el equipo ecuatoriano. Como dijimos, el estadio Ciudad de La Plata, Ever López de Brasil, el árbitro, 19:45 el horario de inicio. Y bueno, nada más por la previa. Va a ser un gran partido. Estudiantes es un equipo difícil, está bien armadito, le va a costar bastante al Barcelona, sobre todo en condición de visitante. Viene de ganar también bien Estudiantes, venir bien en el torneo vernáculo. Así que cuidado, va a ser un partido para mí con muchos goles, y Estudiantes lo va a apretar bastante. El Barcelona va a tener que sacar pecho para poder hacer frente a este partido. A la derecha arriba te suscribís al canal, y abajo tenés para entrar a la web. Y cuando entras a la web, a la derecha arriba dice acceder, accedes ahí, te logueas con Facebook, Twitter o quemás mail, y podés subir tu nota, podés subir tu previa, podés subir tu comentario de un partido, una nota escrita, una nota hecha por YouTube, con el teléfono, con lo que vos quieras, podés mandarnos lo que quieras, como fueras un integrante más de Fútbol Fan. De hecho lo sos. Lo son todos los que quieran participar. Simplemente entra ahí, te logueas y ya estás participando. Ya sos parte del staff de Fútbol Fan. Gracias, nos vemos en la próxima. Chau.